España es el primer productor de alfalfa de Europa y el segundo país que más exporta por detrás de Estados Unidos. El 60% de la producción española se cultiva en Aragón y el 80% se destina a la exportación. Más de 1.000 personas se han dado cita hoy en el Palacio de Congresos de Zaragoza para hablar del presente y los retos de futuro de este cultivo. Es rica en proteína vegetal, reduce la erosión de la tierra, fija el nitrógeno y favorece la biodiversidad. Son las características de la alfalfa, que da empleo en Aragón a 2.500 personas. Esta comunidad autónoma es la principal productora del país. El clima en general, con fuertes calores para el verano y con abundante viento. Después tenemos un suelo muy, muy rico y la otra condicionante es que tenemos recursos de agua para poder regar. Las grandes oportunidades para el sector están en la exportación. En 2008 apenas exportaba el 20% de la alfalfa que se producía. Ahora se supera el 80%. Los principales mercados, Oriente Medio y China. La asignatura pendiente para España sería entrar en países como Corea del Sur o Japón, que son Japón sobre todo el gran consumidor de alfalfa. Aragón tiene más de 30 plantas deshidratadoras de alfalfa que contribuyen además a fijar población. Porque es un tipo de producción que potencia muchísimo que nuestro campo no se despueble y tiene además un impacto sobre la fauna local muy importante, con lo cual yo creo que son todo ventajas. La tecnología ha entrado de lleno en el campo, afecta a toda la cadena, desde la maquinaria que trabaja en la tierra a las plantas deshidratadoras y la logística. Aporta mayor rendimiento, mayor productividad y aporta también al mismo tiempo reducción de costes. O sea, obtenemos las dos ventajas, más beneficio y menores costes. Más de 1.000 personas han dado cita hoy en el Palacio de Congresos de Zaragoza para hablar del presente y el futuro de este cultivo, la alfalfa deshidratada, alineada con la nueva PAC y todo un valor en alza.